Este video llega gracias a un arquero frustrado. ¡Fuck! ¿Qué hay, Facebook, Twitter, YouTube? ¿Cómo están? Sí, hoy es miércoles de What the Fact Show, así que métele un bitch slap a ese botón de me gusta y un choke slam a ese botón de suscribirte, que estamos cerca de los 5 millones. ¿Y por qué le meterías un bitch slap a ese botón de me gusta? Porque hay una flaca rica seduciendo a tu abuelo. Sí, échale. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Le va a dar un infarto! ¡Ahí viene la ambulancia por don Robert! ¡Dale! ¡Dale, Carla! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Oh my God! Parece que vio al diablo. Mira esa cara de tremendo enfermo pensando que va a meter terror. ¡Y a Tangana! ¡Te salió con sorpresa! Esta broma no es graciosa. Lo pudieron haber matado de un ataque cardíaco, ¿no se dan cuenta? No sé por qué las chicas quieren hacer sufrir a tu abuelo de esa manera. Dejen de seducirlo como esos videos que manda tu hermana. ¡Se le cayeron las teres! ¡Qué estafadora! ¡Que me devuelva mi dinero de OnlyFans! Suficiente con que quieras matar a mi abuelo. ¿Y ahora nos quieres estafar en TikTok? Lo último que esperaba es que se le cayeran las teres. ¿Esto es lo que está haciendo la internet con las chicas que quieren atención? ¿Hacen lo que sea por unos likes? ¿Tienen que hacer esto? What the fucking fuck? La generación Z tiene que ser la más absurda de la historia de la humanidad. ¿Cómo se te ocurre meterte a un auto lavado? ¿Qué esperabas, que te laven la estupidez? Y sabes, eso debe doler. Que te metan un chorro de agua y cera por el derrier, eso es una muy mala idea. Pero menos mal que no se le cayeron las teres. Chicos, es sorprendente lo que se puede encontrar en un auto. Puedes encontrar dinero, ropa que ya no usabas y lagartos. What the fucking fuck? ¿Cómo un lagarto va a estar metido ahí? ¿Dónde están viviendo? ¿En la isla de Godzilla? Pero saben, que encontrar animales dentro de un auto no es muy raro en algunos países. Pasa bastante en la India, pero ahí pasa en motos. What the fucking fuck? ¡Quémela si tienen la río estos engendros de Satanás! ¡Wow! No sé cómo están calmados. Hay unas putas cobras en la moto. Y míralo, ni siquiera le hacen nada. Supongo que deben estar acostumbrados a eso. Pero no es normal. La persona ordinaria le tiene miedo hasta las cucarachas. Fucking mi mamá. Fala que me ama. No. What the fucking fuck? Amigo, es una cucaracha, no un ataque de epilepsia.
¿Qué tanto tienes que odiar a un insecto para convulsionar de esa manera? ¡Parece que lo están electrocutando! Bueno, por lo menos aprendimos que hay muchas cosas raras en este planeta y probablemente estén en tu auto, así que ten cuidado. Bueno chicos, otra vez nos llega otro video do Brasil, Deus, Deus, meu amigo, meu Deus. Y todos sabemos que la calle está picante por la pandemia, sí, hay muchos robos, asaltos y mucha gente mala. Pero en Brasil ya tocaron fondo. ¿Por qué han decidido asaltar con un dedo? Está investigando que puede ser una tentativa de asalto inusitada, no mínimo. Foi hoje de manhã no Caxambi. Olha só. Dois rapazes descem do carro e ameaçam uma mulher apontando o dedo, como se fosse uma arma. A vítima chega a entregar a mochila e depois pega de volta. Um deles ainda aponta para uma outra pessoa, que não aparece nas imagens. Eles entram no carro e fogem. A delegacia do Méry informou que o dono do carro será intimado a prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, não fica claro se alguém foi roubado. What the fucking fuck? Pero que carajo? Como se pode sair com a suya? Ameaça uma mulher apontando o dedo, como se fosse uma arma. Se alguém me apunta com seu dedo, le tiro tremendo beslap. E todavía apunta outro auto ¡con su dedo! Esto tiene que ser lo más gracioso que he visto en toda la semana. La calle está picante, pero ¿a quién se le ocurre asaltar a alguien con su dedo? ¡Es un asalto, mi amigo! Sin duda alguna, los ladrones son las personas más creativas del planeta. Y no son millonarios solo porque no quieren. Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar en el video del domingo pasado, te dejo un link en la descripción debajo de este video. Sí, hay dos videos por semana. Como siempre, yo soy Mox, estoy en Instagram, estoy en Cameo. Si quieren que les mande un video personal solo para ustedes, no se olviden de darle un me gusta. ¿Por qué? Porque saben que me encanta cuando les gusta. Y si no lo saben, ahora lo saben.